Querida dulce novia, nos estamos metiendo en miel hasta los codos y viviendo el avivamiento más grandioso que la novia haya tenido. Cada mensaje que escuchamos refresca nuestra alma y desvanece todas las dudas, todos los temores, lo que sea que Satanás nos arroje. ¿Por qué? Por darse cuenta de que, la propia vida de Dios vive dentro de nosotros. Nos hemos convertido en una parte de Dios. Somos hijos e hijas de Dios con vida a union. Nada puede interponerse en nuestro camino. Uf, ¿qué más nos dijo nuestro guía el domingo? Dios sopló el aliento de vida en nuestra nariz y nos convertimos en un alma viviente, un alma que no puede morir. Somos el cuerpo místico de Cristo, nacidos por el mismo aliento de Dios y su vida fluye automáticamente dentro de nosotros. Somos una unidad de Dios sellada con el Espíritu Santo. El profeta también nos habló de una gran visión que acababa de tener. Creemos que todas las visiones que el profeta mencionó son así, dice el Señor, por lo que deben acontecer. Creo que somos parte de esa visión de la que habló y la estamos viendo cumplirse ante nuestros ojos. Nuevamente, el así, dice el Señor, confirma que lo que estamos haciendo al permanecer con las cintas es la voluntad perfecta de Dios. Leámoslo de nuevo y veamos lo que Él dijo que aconteció. Yo estaba parado en el sol, S-O-L, y estaba... Estaba predicando el Evangelio a una gran congregación gigantesca. Solo quería ver si lo estaban grabando. Una una congregación una gran congregación gigante gigantesca y estaban sentados en un bosque y rayos del sol estaban brillando sobre ellos solo aquí y allí recibiéndola recibiendo la palabra y yo como de costumbre siempre demasiado demorado demasiado tarde predico demasiado tiempo y yo había predicado tan largo hasta que la congregación llegó a tener hambre por alimento físico y ellos algunos de ellos se cansaron Así que se levantaron y salieron a conseguirse algo de comida. Comenzaron a hacer. yo dije no, no, no. Yo tenía dos clímaxes que quería alcanzar a donde yo quería llegar en mi sermón. Y el Señor me lo había dado, y cualquier predicador sabe que cuando uno verdaderamente sabe que es, que es Dios que se lo dio a uno, simplemente está ardiendo por decirlo a la gente. Y yo estaba predicando, Charlie, tan duro como podía predicar, dándole duro. Ustedes saben, y diciendo todas estas grandes cosas. Esto es lo que Dios está haciendo. Miren esto el disierne, los pensamientos del corazón, ¿qué es? la palabra, continuando así oh, yo quisiera poder recordar lo que estaba diciendo lo que era mi texto, no puedo recordarlo ¿eh? pero solo estaba predicando y yo estaba observándome a mí mismo haciéndolo entonces cuando yo estaba parado allí mirando y observándome a mí mismo predicarlo, y estaba predicando como si fuera mi último mensaje y después de un poquito yo me levanté, ustedes saben yo pensé, gloria a Dios, yo dije, miren estas cosas maravillosas, ahí esto y aquello de repente, me fijé que la gente comenzó a ponerse como que tenían hambre física, así que ellos habían tenido suficiente en lo espiritual, así que como Comenzaron a marcharse y algunos de ellos comenzaron a marcharse. Yo pensé, ¿qué le pasa a esta gente? Y yo, yo miré aquí, estaban algunas parejas jóvenes saliendo a mi lado y me detuve y dije, Un momento, amigos, un momento. Ustedes regresarán otra vez cuando caigan las sombras de la tarde. Ustedes regresarán otra vez. Pero permítame darles este primer clímax. ¿De dónde vienen todas estas cosas que yo les he mostrado? ¿De dónde son? Yo dije, Aquí están. Están en la palabra de Dios. Ellas son así, dice el Señor, su promesa. Porque dije yo, todos ustedes me son testigos. Atestiguan esto. Mi comisión es permanecer con la palabra. Yo dije, ¿qué es lo que pasa con todos ustedes? ¿No pueden entender la palabra? Ustedes deben entenderla. Y alguien dijo, hombre, me gustaría tener algunos panes y así por el estilo. Pues yo solo pensé, pues gloria a Dios, si ellos quieren panes, déjalos que vayan a conseguirlos. Así que yo, yo volteé y pensé, oh, pero sabes, qué? las tinieblas van a caer después de un rato, inmediatamente. Yo dije, entonces esta noche, cuando esa congregación se reúna otra vez, ahora yo les puse el clima y les dije que las cosas que me han visto hacer se encuentran en la palabra de Dios, no en algún libro mítico o alguna organización, se encuentra en la palabra. ¿ven? Cada pizca está en la palabra porque yo estoy comisionada. Yo pensé, tú sabes, todos ellos regresan esta noche, así que aquí está lo que haré: formar el respaldo, o más o menos revisando. Ustedes saben de manera, la manera como lo hago en esta edad de la iglesia, hay cosas. Digo lo que dije antes. Gloria a Dios. Ahora estamos viviendo en las sombras de la tarde y él está trayendo el segundo clímax. Él está respaldando lo que dijo y lo estamos escuchando al presionar Play. Es darle a la novia el rapto en la fe y restaurar a los que fueron por panes. Unámonos a la una de la tarde, hora de Jeffersonville, mientras el mensajero provisto por Dios para nuestro día fija el respaldo de las edades de la iglesia al escuchar la revelación de Jesucristo. Sermón predicado el 12 de abril de 1960. Recuerden, eso fue una visión. Es así, dice el Señor. ¿Qué dijo él que sucedería entonces? Yo fijaré el respaldo en la palabra y luego este gran clímax maravilloso. Yo dije, ¿qué tiempo que será? Alabado sea Dios. El hermano Joseph Brannan. Escrituras para leer en preparación para escuchar el mensaje. Apocalipsis capítulo 1 La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, y que era, y que ha de venir el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Padmos, por causa de la Palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias apocalipsis. Cuatro, tres. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Apocalipsis quince Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 22, 8 al 9. Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. San Mateo 1:25 Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. San Mateo dieciséis, diecisiete al dieciocho. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. San Mateo 28, 19 Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. San Marcos 16:15 al 18 Y les dijo, Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. San Juan 1, 1 al 2. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. San Juan 14, 7 al 12. Si me conocieseis, también a mi padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Hechos 2.36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 19, 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso, y aliando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hebreos once treinta al cuarenta ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron afilo de espada, Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, acerrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Primera de Juan 5, 7 al 8. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre. El Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Génesis 45, 1 al 7 No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Isaías 9:6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Zacarías 12, 9 al 14. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por Hijo Unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Adad Rimón en el valle del Mejido. Y la tierra lamentará cada linaje aparte. Los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí. Los descendientes de Simei por sí. Y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, cada uno por sí. Y sus mujeres por sí. Amado árbol novia. ¡Qué jubileo el que está viviendo el árbol novia! Nuestro corazón y nuestra alma están ardiendo en nuestro interior como nunca. Él está caminando y hablando con nosotros, revelando su palabra. Las cosas están aconteciendo tan rápido que apenas podemos seguir el paso. Estamos escuchando la palabra perfecta de Dios manifestada por el árbol profeta perfecto, predicando la palabra profética perfecta, produciendo el fruto profético perfecto, por medio de la palabra perfecta de Dios. Todo lo que destruyeron y comieron los cuatro mensajeros de muerte que mataron el árbol, ha sido restaurado nuevamente por cuatro mensajeros de vida. No cinco mensajeros, no mensajeros quíntuples, no un grupo. Cuatro mensajeros han restaurado el árbol novia. Desde el principio, Dios ha esperado el cumplimiento de este día y esta sazón para poder ver su fruto en su tiempo, en el tiempo del profeta. Nosotros somos ese fruto. Esta es la sazón. Ha llegado el tiempo de la cosecha. Este pasado fin de semana de Pascua, no se compara con ningún otro pascua que se haya vivido. Nunca volveremos a ser los mismos. La gran presencia del Señor. Yo estaba esperando que el rapto ocurriera en cualquier segundo. En la Biblia, David habló estas palabras. Horadaron mis manos y mis pies contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. La gente había leído y escuchado ese pasaje por cientos de años, pero cuando Jesús estaba colgado allí en la cruz ante sus ojos, la novia debió mirarlo a él y darse cuenta, este día, esta escritura se ha cumplido ante nuestros propios ojos. Lo que debieron sentir cuando se dieron cuenta que estaban viendo con sus propios ojos el cumplimiento de esa escritura. Y ellos formaban parte de la palabra escrita. Así estamos nosotros en este momento. Estamos viviendo en los días en que todas las escrituras finales se están cumpliendo ante nuestros ojos y somos parte de esa escritura. Él estaba moviéndose en medio nuestro. Está finalizando el tercer día. Él se ha aparecido y nos ha mostrado su señal de resurrección. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros somos los frutos vivos de su presencia. Él se ha manifestado y se está apareciendo ante todos nosotros, su iglesia. ¿Cómo lo está haciendo? T -e I. profeta, ha sido tomado de esta tierra. Pero el Espíritu Santo está en las cintas y está recorriendo las naciones por todo el mundo. Es el ministerio vivo del Señor Jesucristo. Él está reuniendo a su novia con lo único que puede y va a lograrlo. Su palabra. Su voz. Presionando play. Este día, esta escritura se ha cumplido. Él es el árbol novio del huerto del Edén. Pero el árbol novio sin la hembra no produce fruto. Él necesita un árbol novia. Ese es usted. Ustedes nacieron del mismo material. La palabra se ha hecho carne en ustedes. La misma vida que estaba en el novio ahora está en ustedes. La novia grita, aleluya, amén, gloria. ¿Qué nos tiene preparado él? Y la razón de este tiempo especial para, es que tenemos, queremos, el Espíritu Santo puso en mi corazón esta advertencia y convicción que la iglesia en este día debería recibir este mensaje. Pues creo que son los mensajes más sobresalientes de la iglesia, de la Biblia por cuanto revelan a Cristo en su iglesia en este tiempo. Por lo tanto, la novia se reunirá este domingo a las 12 del mediodía, hora de Jeffersonville, para escuchar la revelación de Jesucristo, sermón predicado el 12 de abril de 1960. Me gustaría animarlos a que semanalmente escuchen o lean el capítulo que hemos escuchado cada domingo del libro de las edades de la iglesia diariamente, a diferentes horas. Transmitiremos el audio en inglés en la aplicación de LATLINE en el radio de La Voz. Sin embargo, siéntase en libertad de escucharlo y estudiarlo toda la semana en cualquier momento. Regocijémonos y alegrémonos. No nos enfoquemos en este mundo y en el pecado y la desesperación que nos rodean. Celebremos todo lo que Él hace diariamente por nosotros. En los días de Moisés, estoy seguro de que el pueblo no dejaba de preguntarle, ¿cuándo dejaremos este lugar? ¿Cuándo saldremos de aquí? Puedo oír a Moisés calmar al pueblo y decir, cuando Dios esté listo, pero por ahora disfruten de todo lo que Él está haciendo por ustedes. ¿Hay ranas en su casa? No. ¿Hay langostas comiéndose sus plantas? No. ¿Tienen que beber agua con sangre? No. ¿Están bebiendo agua artesiana fresca? Solo descansen y disfruten todo lo que Él está haciendo y revelándoles. Para ellos hay muerte, destrucción y juicio. Pero para ustedes... Estos son los mejores días en la tierra. Tengan gozo, paz y felicidad. Solo alaben al Señor por todo lo que Él está haciendo y estén pendientes de lo que Él hará después. El hermano Joseph Brannan.